nueva M1887 evolutiva. Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, el segundo video del día de hoy. Y es que, cracks, en el día de hoy vamos a mostrar lo que va a venir en la próxima actualización en el quinto aniversario. Y es que de forma, pues, oficial o de forma anticipada, como tú le quieras llamar, es que, chicos, vamos a tener una nueva arma evolutiva. Y en este caso vamos a tener de la M1887. Así es, crack, esto ya ha sido filtrado de todas formas. Vamos a tener esta nueva arma evolutiva ya para la próxima actualización, porque por acá, muchachos, miramos dentro de los archivos del juego que, bueno, se puede apreciar todavía, no se puede ver así como será el arma como tal, pero podemos mirar lo que es el destello o lo que son los efectos, y podemos mirar que esta nueva M1887 o escopeta de dos tiros, como tú le quieras llamar, bueno, por acá podemos mirar, chicos, que sería tipo universo digital, algo así, muchachos, más o menos tipo universe, o no sé, algo con un aspecto de universo. Y bueno, crack, obviamente yo les vengo a compartir más o menos cómo podría estar llegando esta M1887. Bueno, chicos, ustedes sabrán que esta nueva arma evolutiva próximamente va a estar llegando a Free Fire. Obviamente, cuando esto ya esté de forma definida, pues vamos a ver las fechas cuando va a estar llegando a Free Fire Latam esta nueva arma evolutiva. Y es que por acá, obviamente, yo les vengo a mostrar algunas pequeñas imágenes por acá, muchachos, más o menos cómo podría ser una pequeña referencia hacia esta arma evolutiva, que ya, obviamente, este escopete de dos tiros tendrá su propia arma evolutiva. Y recuerden, chicos, que esta escopeta también tiene su incubadora. Así es, crack, obviamente para Free Fire Latam esto aún no se sabe cuándo va a llegar. Estoy hablando de la incubadora, porque, chicos, tenemos una incubadora tipo también como que de elementos, algo un poquito como referencia hacia la M1887 evolutiva. Entonces, chicos, esto ya ha estado llegando en otras regiones. Esperemos, vamos a ver cuándo en Latam va a estar llegando esta nueva incubadora de las M1887, que quién sabe cuándo va a estar llegando, al menos en nuestra región. Pero ya esta incubadora está presente en las demás regiones, por si le quieren echar un vistazo. Así que, chicos, recuerden que esta escopeta es una de las armas más poderosas dentro del juego, la escopeta de dos tiros, que puede ser que con los simples dos tiros, obviamente, esta arma te pueda tumbar. Entonces, chicos, cargando esta nueva arma evolutiva, ustedes sabrán cuánto va a quitar, ya que lo más seguro que los atributos estén llegando sería doble de daño y uno de velocidad de disparo. Vamos a ver los atributos secundarios, chicos. Vamos a ver qué tal. También vamos a ver el nuevo emote, muchachos. El nuevo emote al mejorar esta M1887 evolutiva al máximo. Y es que, chicos, obviamente también podemos mirar lo que son los ajustes, los nuevos ajustes de armas. ¿Por qué les traigo esto, crack? Lo que son los ajustes de armas, porque, chicos, por acá obviamente Free Fire nos presenta la M1887 que va a sufrir un cambio, o sea, pero un beneficio, chicos, un gran buff. Así que por acá podemos mirar, chicos, lo que son los nuevos ajustes de armas. Primero vamos a tocar de la G36, como lo pueden ver. En este caso va a aumentar lo que es la velocidad de disparo en modo asalto, y también va a aumentar la precisión en modo rango, crack. También le van a aumentar, chicos, a lo que es la M24, la nueva arma, lo que es la Franco, le van a aumentar un poco el daño. Y también van a tocar a la M1887, la escopeta de dos tiros, chicos, lo que les venía diciendo. Por eso Free Fire va a sacar esta nueva arma evolutiva, y obviamente la va a bufear, le va a subir un poquito sus atributos, y en este caso le va a aumentar más el rango y le va a aumentar más la velocidad de disparo, casi como lo trajo Free Fire a los inicios cuando sacó esta escopeta. Uf, estaba rotísima, crack, y obviamente le van a quitar un poquito más el daño, crack. Así que con esta M1887 evolutiva que va a estar llegando, va a estar un poquito más roto, crack. Así que ojito, chicos, que esta arma es una de las más utilizadas dentro del juego junto con los PVPs. Así que, chicos,
Obviamente por acá vamos a tener más ajustes que van a tener un gran buff. En este caso vamos a tener a la FAMAS cuando lleguemos al chip nivel 3. Vamos a tener más penetración de armadura y también al SCAR le van a subir más el daño. A las armas que en este caso van a sufrir un gran nerf, este caso es la M14. Con el chip a nivel 3 le van a bajar un poco la velocidad de disparo y también a la UMP. La UMP le van a quitar penetración de armadura, así que pues bueno, solamente es un poco de penetración de armadura, así que no seguiría con un gran cambio la UMP, crack. O no sé ustedes qué opinan de todo este ajustes de balances para la próxima actualización. Pero por ello estoy tocando este tema de los ajustes de balance, crack, porque sucesivamente Free Fire está tocando el tema de la M1887 que le van a elevar más las cosas como el rango, la velocidad de disparo y obviamente no puede faltar la evolutiva, crack, que por eso van a sacar arma evolutiva en este caso de la M1887, crack. Así que ojito, ojito, chicos, que se viene un arma súper, súper rotísima, chicos. Así que ustedes que opinan. Y bueno, crack, hablando de más cosas, les voy a presentar lo que vendría siendo la nueva incubadora que va a estar llegando el día lunes para nuestra región. Esto es de forma oficial, la nueva incubadora de ropas, porque ahí me andan preguntando, Fred, presenta la nueva incubadora que va a estar llegando el día lunes, no sé cómo es. Pues chicos, por acá se las vengo a presentar. Es una incubadora, chicos, la verdad no sé cómo les puedo explicar o cómo le puedo llamar a este tipo de incubadora. Pero en realidad les voy a sacar una calificación, al menos en mi opinión, en mi humilde opinión, les voy a sacar una calificación. Les voy a dar un 7 de 10. Sinceramente son, no sé, son skin de ropas que no le encuentro al menos un outfit. Ustedes a lo mejor le puedan encontrar un outfit, pero al menos yo no le encuentro outfit. Y pues bueno, al menos a mí yo prefiero ahorrar mis piedras para la siguiente incubadora que va a estar llegando, chicos, que ahorita les voy a decir qué incubadora va a llegar en la próxima actualización después de que venga esta, chicos. Bueno, por acá tenemos lo que son las skins, chicos. Les repito que si ustedes no les gusta esta incubadora, no la saquen, chicos. En mi humilde opinión, no saquen esta incubadora. Ahórrense sus piedras porque posiblemente en lo que es el quinto aniversario venga incubadora 3 en 1 o nos esté dando una sorpresa Free Fire. Así que ahorren sus piedras, crack, que en el quinto aniversario posiblemente vengan más sorpresas. Y hablando de incubadora, vamos a presentar lo que vendría siendo la próxima incubadora de Free Fire de forma oficial. Y es que por acá tenemos en filtración, crack, lo que es la incubadora de la AWM. Esto va a estar llegando a finales del mes de agosto, crack. A finales del mes de agosto, ténganlo por ahí seguro. A finales del mes de agosto va a estar llegando esta nueva incubadora de armas, que en este caso vendría siendo de la AWM. No tenemos los aspectos, obviamente, pero por acá ya se empezaron a filtrar, obviamente, los nombres y lo que vendrían siendo algunos pequeños atributos. Ustedes sabrán más o menos con cuál ya se quedarían, crack. Yo se los vengo a presentar por acá para que ustedes vean la próxima incubadora de armas que se viene. Así que chicos, pues bueno, hemos llegado hasta el final de este video. Recuerden, como siempre, dejando su mega épico like y suscribirse a este canal. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.